Solamente hace falta tener un poquito de sentido común para darnos cuenta que todos aquellos que vieron afectadas sus ganancias, esas que obtenían por beneficios, privilegios, al amparo del poder, son los que están detrás de esta campaña sucia en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, incluidos los medios chayoteros. Los empresarios voraces y rapaces, y tanto de nuestro país como extranjeros, ¿eh? que quieren seguir saqueando a nuestro país. Y por supuesto, las televisoras en conjunto del señor X. Estas televisoras que en la mayoría de sus noticieros, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hacen? Tergiversar la información. ¿Y qué pasa? Pues que en la mañanera el presidente les quita la máscara y eso sí. No les gusta. Arremeten, hablan mal del de presidente Andrés Manuel López Obrador, restándole incluso importancia a lo verdaderamente importante que se tiene que dar a conocer en todos los medios de comunicación. Y bueno, es que con la llegada de la cuarta transformación le dieron para abajo a todos los influyentismos y eso se está viendo. La llamada fusión de Univisión Televisa se da a conocer que aunque no les guste, pues estos ya doblaron las manitas y no que no, ¿cómo no? van a pagar 15 mil millones de pesos al servicio de administración tributaria y uno de los que va precisamente en este combo que tienen que soltar el billete pues es Ricardo Salinas Pliego quien se lo de decir que Carmen Aristegui no superaba que la hubiera corrido por maleta. Así lo dijo y aquí tenemos la información. ¿Qué creen ustedes que haya pasado con esta periodista? Muchos dicen en redes sociales, mordió la mano eh, después de que presidentes como Felipe Calderón de verdad la censuraran, de verdad, pues estuvieran haciendo estos actos de manera autoritaria. ¿Qué fue lo que pasó? con Carmen Aristegui. ¿Se vendió acaso al mejor postor? póngamelo ahí en los comentarios que con muchísimo gusto voy a leer. Y amigos, sean bienvenidos a este su canal de mercado político. Me da muchísimo gusto poderlos saludar y más gusto me da poderlos invitar a que sean parte de esta familia y se suscriban también activando la campanita de notificaciones. De esta manera la plataforma les avisa, les llega ahí la notificación de que ya tenemos... Nuevo video disponible para ustedes. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo también muy grande donde quiera que se encuentren. Y bueno, vámonos de lleno con toda esta información, porque precisamente es el presidente Andrés Manuel López Obrador que da a conocer a través de la conferencia mañanera. Pues que se acabó estas cuestiones de la condonación de impuestos, se acabó la corrupción con estos medios de, de comunicación, las televisoras pues, más grandes en nuestro país. Esta fusión de Univisión y TV Azteca, claro que va a pagar impuestos, ya se resolvió a través de un juicio eh, por la Suprema Corte, no se permite la evasión. Y así lo dijo el presidente a través de la conferencia. Mañanera, vamos a, a revivir este, este mensaje que dio el Ejecutivo Federal. Ya no se permite la evasión, no se condonan los impuestos y se avanza mucho. Tengo información de que eh, ya van a a pagar eh, los del grupo Televisa por la venta que se hizo, la operación de fusión con Univisión, ¿no? eh, 15 mil millones. También tengo información que va a pagar eh, Televisión Azteca por el juicio que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia y así este, las empresas están cumpliendo yo celebro esto el que todos estemos actuando, respetando la legalidad, el auténtico Estado de Derecho, que no haya corrupción, que no haya influyentismo. Pues ahí está el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es parte precisamente de lo que se da a conocer en esta información con la cuarta transformación. Adiós a esos influyentismos, a las condonaciones de impuestos que de verdad eran bárbaras en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón. Pues se tienen que poner... Eh, a raya, ¿no? Esta fusión de Univisión y Televisa, como ya lo informó el presidente, pagará 15 mil millones de pesos al SAT. Y por supuesto, pues en este combo, como les mencionaba, va Ricardo Salinas Pliego, aunque no le guste, aunque lo ande negando, porque ya también se sabe que le amarró las manos la Suprema Corte, y digo, le amarró en el, en el mejor sentido de la palabra. Porque Ricardo Salinas Pliego no podrá apelar pago de impuestos en cortes internacionales. Él decía yo no debo ni un peso, que esto y que el otro. Bueno, pues la semana pasada, eh, según el, al momento de esta nota dice la Suprema Corte eh, de Justicia determinó que Grupo Electra debe pagar más de dos mil millones de pesos, ¿no? Como que no debía. Ahí estaba parte de esta información que también daba a conocer pues la titular de el SAT, la dama de hierro Raquel. Buen rostro. Parte de las reacciones al conocer esta noticia en redes sociales, aquí comenta eh, la neta, dice: Ya ni la friegan, televisa en medio de notas de caídos, hablando del supuesto abuso de poder del presidente contra Lorete Mola. Dice: hinches manipuladores. Pues lo que les conviene, ¿no? Y a modo, siempre, siempre va a ser. Comenta. Bray dice, eso me encanta, eso sí me encanta de este gobierno. Aplausos, que se pongan al corriente estos, los llamados machuchones, estos que se sentían intocables, ¿no? Aquí dice José, señor, ¿por qué permite la transmisión del programa llamado Primer Plano? Dice, donde se la pasan calumniando al señor presidente. Por favor, le pido que haga algo, difunda más la reforma eléctrica por su atención, gracias. Ese es un comentario, si pueden ver eh, los arrobas arriba de Genaro Villamil, donde publicaba precisamente este video del, pre del presidente. Y pues sí, o sea, muchos aprovechan que tienen el micrófono que están ahí como revela este comentario en dicho programa donde únicamente pues hablan mal de, del presidente no ese es el, el objetivo ahí también eh, parte de de esta información que salió ricardo salinas pliego a decir que carmen aristegui no supera cuando la corrió por maleta. Ya pues hemos hablado en anteriores videos de la manera de conducirse de este personaje con, pues sí, con la gente, con quienes han sido sus empleados, demás, ¿no? Dice Ricardo Salinas, pliego, se le fue con todo a la periodista Carmen Aristegui y dijo que aún no supera. Cuando la corrió de Tevia Azteca, dice la desprestigiada Carmen Aristegui, que aún no se supera, no se recupera de cuando la corrió de Tevia Azteca en 1994 por maleta, ahora se junta con la mitona, mitómana de Anabel Hernández. Dice: Cosas veremos, dijo este multimillonario a través de su cuenta de Twitter. Y es que no es nuevo para nada que Ricardo Salinas Pliego se pase de. De grosero a veces en, en, sus, en sus redes sociales. Muchos dicen: ¿tendrá alguien que conteste a la gente y que haga este tipo de comentarios como para mantener la polémica? Pero vemos que así es, ¿no? Así es él, así es la esencia. Y si tiene a alguien, pues ya le estudió muy bien el modo de cómo tiene que que tuitear y demás. Los comentarios de Salinas Pliego se dan de Salinas Pliego se dan luego de que Aristegui presentara un reportaje en el que decía que el empresario duplicó ganancias con Pemex a pesar de adeudos millonarios en impuestos. Dice que decía el reportaje contra Ricardo Salinas Pliego, según la información pre presentada por Anabel Hernández, la empresa Tipon Offshore ADCB, perteneciente a Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, duplicó en tan solo un año las ganancias obtenidas en contratos con petróleos mexicanos. Se habla, según Anabel Hernández, de que Pemex le pagó a la empresa 5,246 millones de pesos. Al año siguiente, la suma alcanzó los 11,400.000. 91 pesos, dice el reportaje. Anabel Hernández obtuvo estos datos luego de la conferencia mañanera del de pasado miércoles, el director de Pemex, Octavio Romero, hiciera, hiciera pública la lista de empresas y los contratos que se han obtenido por parte de petróleos mexicanos. Dice esto a pesar de que la tienda todavía, la tienda Electra todavía le debe millones al servicio de administración. Tributaria. Pues ahí está la información, amigos. Como siempre, la opinión más importante es la de ustedes. Pónganme ahí en, en los comentarios su postura referente a este tema. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento del video. Gracias también por suscribirse a este su canal de mercado político y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo bien fuerte donde quiera que se encuentren. Y ya lo saben, tenemos una cita. Aquí los espero en un siguiente video.